¿Que quién ocupará el lugar de Sandra en Azteca? Dice Brian. Todavía no, todavía no. Ah, bueno, ya se dice, y en la siguiente nota, que Pati Chapoy. Que la Chapoy te las... ¿no? Sí, ayer Jorge Carvajal dijo que Pati Chapoy es la que podría de manera provisional ocupar ese sitio. No necesitan a alguien que conozca Azteca, no puedes traer a alguien de la noche a la mañana en lo que le explicas el organigrama de una empresa tan grande, tan enorme, ¿no? Y sus funciones, pues obviamente van a tardar en decidir quién es, porque además la salida de Sandra Smester fue inesperada, fue de la noche a la mañana, fue de ya me voy, ¿qué? ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿Al Oxxo? No, ya me voy a Telemundo, ¿no? Y entonces dicen que Pati Chapoy recuperaría su poder. Ahora, esto no es raro. Pati Chapoy al inicio de TV Azteca fue muy importante como directiva, pero muy. O sea, era la que, acuérdate que la que negociaba con Gloria Trevi era ella, y con todos los que en aquellos años se fueron. Ella decidió y ella cerraba los contratos de lana y todo. El otro día veía a Esteban Macías, que fue uno de sus más allegados colaboradores, estuvo en el canal de Enrique Burak. ¿Ubicas a Enrique Burak? Sí, de deportes. De deportes. Una vez lo vi en la Ciudad de México, igual. Ah, pues entrevista a famosos. Ajá. Y entonces entrevistó a Esteban, que ahorita está en multimedios, y le platicó y le dijo, bueno, es que Patty se vuelve directiva de Azteca porque era vecina de Ricardo Salinas. Y Ricardo un día va y le dice, ¿qué crees que me dieron la concesión de Azteca? Vente a trabajar. Ella ya vendía camas, creo, ya no estaba en Televisa. Y entonces la lleva Ricardo Salinas y fue la primera que se llevó. O sea, fue la primera persona que entró. Cuando ella entró, había gente ya dentro de la empresa. Ya estaba Javier Alatorre, ya estaba Rocío Sánchez Azuara. Y había mucha gente que ya estaba. Entonces, Patty se quedó con cierto talento y vino agregando más gente a lo largo de los años. Y lo primero que hizo fue lo que hacía en Televisa, ¿no? El mundo del espectáculo, pero acá se llamaba En Medio del Espectáculo. El mismo formato. Conducido por ella. Exacto. ¿No? El que mismo después formato. Se lo pasó a Tala, a Tala Sarmiento. Ajá, cuando ya llega Ventaneando, decide quedarse con uno nada más y se queda Tala. Y luego Mónica Garza. Uh-huh. Y entonces, Patty, esto no es nuevo. O sea, Patty sí sabe, sí es un puesto que puede manejar, ¿eh? Pero tú crees que quiera si se la llevan viajando por todos lados. Ay, bueno, el poder es el hoy poder. Hoy anda en Disneylandia, ¿no? Sí, anda en Orlando. El poder es el poder, Jesús. ¿Quiere el poder, tú crees? Claro. Sacrificaría tantos. Y yo creo que en ese momento, cuando ella empieza. Porque ese trabajo es de 24-7. Va el corte. O sea, en ese momento va la guillotina. Sí. ¿Y en cuántos días le daremos a la Chapoy para que corra ya a sus enemigos? O sea, si mediodía. Entra, dale un mes para que se. O pa una quincena. Limpia. Una quincena, o no, sea, pues sí va a haber gente que llorando. Se va a ir en la primera quincena, porque así es Pati Chapoy. Con porque razón es anda llorando por los rincones, mucha gente, ¿no? Uh-huh, exactamente, pues obviamente les preocupa su trabajo, su dinero. Pero sí. ¿Será así de canalla? Pues no es canalla. Vengativa. Pues es que, a ver. Pero es que como. Si tú no te llevas con esa persona, ¿cómo vas a lograr trabajar pero tú con lo, ella? Pero tú lo acabas de decir. Pondrían a, si entrara Pati Chapoy, sería alguien de la misma empresa porque conoce a la gente, porque conoce a los tejes y manejes, no alguien externo que vendría a ser limpia. Exacto. Pero pues sí tiene enemigos. No, yo creo que en ese momento tiembla medio Azteca, o sea, estamos hablando de que tiemblan en la academia, tiemblan en Venga la Alegría, tiemblan por muchos lados, ¿no? La academia ya se va. ¿Y para cuándo más o menos vendrá pues el anuncio? No porque sé, hay una revolución, Jorge, digo dicen, que, ¿no? Que nomás es regresando de vacaciones. Sí, urge el cambio. El nuevo jefe, ¿no? Urge el nuevo jefe. Y tiene lógica, porque mira, si fuera alguien más, ya lo sabríamos, pero no. O sea, no sabemos quién viene porque Pati está de vacaciones. Capaz que sí, se fue antes de que llegue la chamba. Ajá. ¿Será? ¡Qué fuerte, muchacha! Laurita García, Laura Garro, es lo mismo, nos mandó 10 pesotes mexicanos. Gracias. Luciana Murcia, hola hermosos, en Colombia empezó ayer la serie de Vicente Fernández en Caracol y fue un exitazo, según supimos, ¿no? Sí, ahorita la vamos a comentar, la vamos mencionamos. A platicar. Atenea, noté lo mismo, que buscó la cámara para llorar, dice, y nos mandó. Claro que sí, pues es que se mueve, que hace ruidito. Los desmayos del Philip, 2 dolarotes, nomino a Florinda Mesa como Laura de joven. Ah, caray. ¿A Florinda Mesa? Laura de joven. Ay, no. Bueno, pues sí, está como lisita. Pero si trae mucho Botox, mi Florinda. Y Laura. ¿No?
Oye, vamos con. Espérame que no termino. Carlos Ah, no te Rodríguez nos preocupes. manda 19 pesotes mexicanos. Carlos Rodríguez Serra, ¿cómo estás, Carlito? Hola. Saludos. Bueno, ahora sí.